Ahí se molestaron algunos que estaba haciendo videos, pero no los estaba narrando, ¿no? Me pedían monólogo, que así se aprende mejor. A ver, ¿cómo sería? Artifigura Producciones presenta a Gustavo González en... No, 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 qué tontería. Bien. Hemos estado haciendo unos retratos como ejercicio para ir encontrando el parecido. Pero a manera de bocetos, bosquejos, apuntes rápidos de algunos minutos, no más de una hora, digamos, ¿no? Algo sucios, algo salvajes tal vez por la ejecución no tan limpia. Pero creo que es justamente así como se va matando esos demonios, ¿no? Que no nos dejan dibujar bien. A veces estamos acelerados o distraídos o desconcentrados. Y el retrato nos implica encontrar un balance, un nivel de concentración, de tranquilidad, ¿no? Es como una meditación. A ver, yo quisiera hacer este o este, ¿no? Uno de estos dos. Este es de Miguel Ángel, un detalle de la Sibila Lírica. Y el otro que me parece tal vez, nunca lo he hecho, es este de acá, el de Parmigianino, Francesco Mazzola. Ambos en sanguina, pero son impresionantes. Bien. Pero comentemos en el apunte que hice de Vaca Flor, todavía faltan ciertas cosas, no está terminado. Por ejemplo, hablamos del parecido, ¿no? Tendríamos que buscar siempre el corte general del rostro, es decir, no debería salir la frente más grande, ni la barbilla muy alargada, ni la nariz tan pequeña, el ancho, el alto, la proporción general. Entonces aquí yo creo que me está faltando todavía un poco más de tonos en la zona del bigote. Entonces entra en una evaluación constante todo lo que vamos haciendo. Entonces son ensayos, ensayo y error, ensayo y error. Mediante esos errores nos vamos limpiando, podría decirse. Después hicimos el de una chica muy, ¿cómo se dice? Como modelo, ¿no? También fue un retrato en donde no se trabajó demasiado, todo era un apunte, todo era un apunte rápido, ¿no? Y el grado de dificultad está un poco en el gesto de los ojos, que son así como entrecerrados, muy lánguidos, ¿no? Es una leve sonrisa. Todo muy sensual, así para mi colección, para pegar en la pared de chicas. Después también habíamos hecho este de acá, ¿no? Otra chica, esta es una actriz, Emma Stone. Y bueno, intentamos hacer también su parecido. Y poco a poco, es decir, conforme van pasando los minutos, uno va entendiendo cómo es ese rostro. No desde el inicio, ¿no? En un inicio somos indudablemente torpes, estamos fríos y nos va saliendo mal, digamos, el asunto delicado del parecido. Por eso es que digo que hay que practicar mucho. Mucho, las prácticas constantes, y lo que estás buscando es un parecido. Ya no se trata solamente de la técnica, es una búsqueda más delicada, ¿no? Por ejemplo, ojos rasgados, está la estructura hacia atrás, entonces tenemos planos que no se ven en el rostro en posición normal, ¿no? Los párpados de abajo se ven más. La base de la nariz es un triángulo y se ve, ¿no es cierto? También se ve la parte de abajo de la mandíbula, ¿no? La base. Entonces hay que estar listos para y listos también para la diagonal.
Bien, también habíamos hecho un ejercicio de parecido, pero algo más estructural, en el de Sokol, ¿no? Este es un óleo del gran artista Jordan Sokol. También habíamos estado viendo técnicamente cómo estructurarlo y un poco de sombras, pero muy ligeras, porque lo que estamos buscando no es un estudio de acabado. Es decir, de delicado, acabado, realista. Lo que estamos estudiando más bien es estructura y llegar al parecido. Entonces, eso debería ser algo lineal y las proporciones, ¿no? Y en las proporciones. Bueno, esos eran los ejercicios que hemos estado haciendo en acompañamiento, ¿no? En la labor del taller. Bien, ¿qué ocurre con la sanguina? La sanguina pues es como una tierra que viene así en lápices o barritas compactas, ¿no? Y tiene un valor tonal bastante suave, es decir, en vez de ser negro, que es muy contrastante, resulta ser delicado y de un tono muy, muy, muy hermoso, ¿no? Acá tengo una parte de una barra con té y vamos a ver, ¿no? No es exactamente el mismo tono. Aquella es más más cálida, ¿no? Veamos, según dice Harold Speed, hay que tener cuidado con el efecto, con el acabado de las sanguíneas, ¿no? Porque como son tan suaves en su valor tonal, entonces nos da la sensación de que el dibujo está listo de manera pronta, ¿no? Hay que estudiar bien entonces a qué se refiere Harold Speed. Yo lo comprendo en el sentido de que no es tan contrastante y se llega al volumen de una manera más rápida, ¿no? Busquemos entonces ahí la observación primero, ¿no? Lo que falla cuando perdemos el parecido y malogramos el dibujo, el fallo está en los primeros minutos, en la observación en sí de lo que tenemos delante, ¿no? ¿Desde qué punto de vista deberíamos trabajarlo? La línea media, un poco los bordes, estos bordes cambian, ¿no es cierto? Por eso los hacemos así, muy suaves. Luego es importante, digamos, esta T que se forma aquí, la línea media, y la foto no está completa, me interesó sobre todo el rostro, ¿no? Y esta T que se forma con las cejas y los ojos. Entonces aquí ya podemos definir si hay un ángulo. Este es un tres cuartos, ¿no? Y luego las cuencas, ¿no? Como decía Leonardo, coloca las cuencas como si estuvieras viendo el esqueleto. Bien, yo creo que es un gran consejo, ¿no? Porque una vez que tenemos las cuencas, ya podemos definir en dónde va a ir el ojo por dentro. Luego proyectamos la nariz. Es una nariz grande de un señor adulto mayor, ¿no? Una persona grande. Luego, ellos en aquella época no hacían encajes. Entonces, ya al ver el dibujo, nosotros lo que nos pequitas. ¿Dónde está? Mi perrita. Mi perrita viene y se apoya en mí para que la cargue. Entonces, al ver el dibujo nos provoca hacer curvas directamente, ¿no? Por ejemplo, si esta es la cuenca, aquí estaría la mejilla y vamos hacia el otro lado, ¿no? Aquí estaría la otra mejilla y hace así como un círculo de la barba. Entonces, como todos son curvas, se siente como más más orgánico, más natural, todo el acabado. Entonces, no podemos estar haciendo rectas o no muchas, porque
ahí ya enfriamos todo el sistema de líneas, ¿no? Por acá estarían los ojos. Pues es mejor utilizar entonces el trazo clásico, la técnica del ovoide, ¿no? Por ejemplo, aquí estaría el cráneo hasta atrás, ¿no? Pero más atrás todavía, ¿no? Aquí me quedo corto, debería ser más acá. El ovoide, entonces, si esta fuera el círculo más grande, correría hasta abajo el ángulo, ¿no? Pero no es una línea que él haya hecho, no la veo ahí. Veo directamente, pero es que estos maestros, al menos este maestro, el Parmigianino, ya trabajaban un poco al estilo de los genios, ¿no? De Leonardo, de Miguel Ángel. O sea, ellos quedan en segunda línea una vez que estos maestros parten, ¿no? De Florencia. Entonces, tienen esa escuela, o sea, ya han visto cuál es la novedad. Siempre que estudiamos la historia del arte, pero nosotros, me refiero a los dibujantes, ¿no? Tendremos que ponernos siempre en los zapatos, meternos en la cabeza, en el taller de los artistas de ese tiempo. Por ejemplo, si hablamos del siglo XV, tendríamos que pensar de dónde vienen ellos y qué cosa es la novedad, qué cosa vendría a ser lo contemporáneo en el caso de ellos, ¿no? Y así, en general, nosotros tenemos una idea muy estrecha muchas veces en cuanto a lo que es novedoso. Y no nos ponemos a pensar en realidad que todo es relativo, el tiempo es muy relativo. Entonces, si nos ponemos, como les digo, ¿no? Si nos metemos en la cabeza, en el taller de un pintor de la época helenística, vamos a encontrar que para ellos el pasado era pues los egipcios, ¿no? El arte griego primitivo, que no tenía gran volumen, no mucho, ¿no? Venían entonces de un tipo de arte muy muy ligado a la religión, muchas veces, ¿no? En el caso de los egipcios, lo más realista que ellos conocían de repente eran los retratos, y los retratos que hacían al estilo de las tumbas de Fayum, ¿no? Puedes buscarlo ahí para que veas qué tal realismo. Eran verdaderos retratos que ponían en los sarcófagos, en los retratos que pintaban en los sarcófagos a la encáustica, ¿no? Con una técnica con cera. Bien, acá entonces ver si puedo obtener el parecido de la posición del ojo. No, acá estaría entonces el párpado de arriba. Todo se va haciendo oscuro acá, ¿no? Pero por trazos. Este tipo de punta que es así, redondo por abajo, casi redondo por abajo y en punta por arriba, pueden observarlo, ayuda a hacer detalles con la parte en punta, y si lo echo para el otro lado, tengo las sombras más amplias, ¿no? Entonces, toda esta zona es de cierta oscuridad, ¿no? Pero estas líneas no son rectas, según lo que yo veo ahí, son líneas en curva. A la boca. Con la boca ya se completaría mucho más las partes, ¿no? Tengo la T, ya coloqué la nariz. Ahora la línea que hice acá, creo que debería ponerla más hacia el centro.
hacer la curvatura de los labios. Hay muchos trazos, ¿no? Los trazos de las barbas, que son así muy, muy orgánicos, ¿no? Con curvas directamente. Los esfumados. Estos esfumados, a ver, con un pincel en las zonas más suaves, ¿no? Sin que mate el trazo, porque tiene mucho trazo este dibujo. Podría ser un esfumino, pero el esfumino tiende a dejar un rastro recto, ¿no? Por el movimiento. Entonces, esto es lo que quería resaltar, tal vez, que con un material como las anguinas se consiguen las atmósferas más rápido, pero hay que tener cuidado, ¿no? Si se consiguen las suavidades más rápido, hay que sostenerlas bien con trazos, con líneas, para que no quede demasiado suavizado. Acá, por ejemplo, hay una línea, hay que regresar entonces al trazo, que no se pierda demasiado, ¿eh? Bueno, es otro intento. Acá hay un trazo rígido, algo fuerte. Y si quieren, es decir, he visto pues que los que se especializan en las tizas, con un dedo suavizan los oscuros, ¿no? Con otro dedo, un poco más limpio, suavizan los medios tonos. Y así, ¿no? Cada dedo tiene su tono, ¿no? Su espacio de trabajo en base al volumen, ¿no? A ver, acá por ejemplo, en la sombra regreso entonces al dedo 1, al índice, y no se matan los trazos. Me acuerdo una alumna coreana que tenía, en vez de trazos decía trozos. Bien, creo que lo dejamos ahí. Esto merece más esfuerzo. Bien, este es de Parmigianino, ¿no? Que es una de las hojas de ejercicios del libro del trazo clásico. Si te interesa, ahí abajo te dejo los enlaces para que veas qué contiene el libro, ¿no? Hacemos ejercicios por copias y sacamos conclusiones y reflexiones. Muy bien, recuerden que para el día 3 de agosto, el próximo 3 de agosto ya inicia el taller de retrato técnico. Es online, ahí podemos comentar, conversar, conocernos, ver los trabajos en desarrollo. Vamos a hacer dos retratos finalizados, con acabado. Está destinado para el nivel intermedio avanzado. Vamos a ir hacia el parecido. Muy bien, también dejo las descripciones abajo. Informes. Entonces me despido. Un abrazo para todos. Hasta luego.